Traders, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Germán Tazón de Criptocambio 5.0 con información y análisis de Bitcoin, de criptomoneda, de materias primas que se han movido también un poco y por supuesto, como todo día lunes, vamos a ver las acciones. Recuerden que vamos a estar aquí lunes y jueves totalmente en vivo para hacer este tipo de análisis con ustedes. Ustedes me pueden solicitar qué es lo que quieren que analicemos para poder hacerlo. Espero que se escuche bien, se vea bien, que estemos totalmente ya en sintonía. Por lo visto, creo que sí. Primero que nada, espero que estén muy bien, que no estén perdiendo dinero en el mercado. Al contrario, espero que estén ganando. Segundo punto, no son recomendaciones de inversión todo lo que yo diga en este canal. Mi análisis lo que tiene que hacer es que te sirva en conjunto con lo que tú haces, con tu análisis, para que puedas proyectar el precio, podamos proyectar el próximo movimiento del precio. Le damos la bienvenida a todos los que están llegando. Pueden escribir en el chat. Vamos a hacer interacción hoy en el chat. Vamos a ver el precio de Bitcoin que se movió. Hay unas noticias. Recuerden que nosotros no operamos con noticias. Las materias primas también se movieron desde el análisis que le hicimos el día anterior, el día jueves, que fue el streaming anterior que hicimos aquí totalmente en vivo. Bien, amigos. El jueves pasado, recuerdo que nosotros estábamos en esta zona que está aquí, aproximadamente. Habíamos quedado en esa zona y yo te decía, si no compraste aquí, cuando tenías direccionalidad alcista con pendiente negativa, no operaste este rebote porque quieres comprar aquí. Y yo te decía, estás comprando por emociones, por FOMO, porque aquí mucha gente en esta zona que ves aquí, entraron a la baja. Aquí, después de la caída, entraron en short. Y aquí lo que hicieron fue liquidar a esas personas. Yo te decía, ahí no compres, los que compramos abajo vamos a proteger o tomar ganancias, los que estamos haciendo trading en esa zona. Y personalmente te dije que yo iba a esperar un retroceso para volver a comprar, para irnos a la alza. Y te lo voy a poner aquí cuando te dije en el video anterior. Vamos a activar el audio. Donde te decía y te hablaba sobre esa zona donde estábamos en aquel momento, el día jueves. Porque estamos en un rango. Yo te dejo este análisis y punto. No me voy a dar mala vida. Si tú compraste en los 32.000, viendo este rebote alcista que estaba clarísimo, tú lo que tienes que hacer es proteger el precio de entrada o tomar ganancia y salirte de ahí. Y esperar nuevamente después que caiga. Después que caiga, por ejemplo, que haga una caída a esta zona, que la gente otra vez, las personas otra vez tengan miedo porque ahora sí se va a desplomar, entonces cuando tengamos patrón de entrada, entramos otra vez en rebote alcista a la media. Y después de esa caída, que no importa en qué zona fue, en qué zona cayó o en qué precio, porque muchos traders insinúan decirte hasta qué último centavo va a caer, yo como la flecha te la ponía una caída. Pero la caída no fue tanta, fue hasta aquí. Y una vez que tenemos este patrón aquí de direccionalidad alcista, con pendiente, en este caso positiva, agarró fuerza, entonces a partir de aquí, tú puedes especular de que el precio va a la alza. Ahora bien, el precio ya está en $40,300, el precio de Bitcoin. ¿Qué vamos a hacer ahora
los que tenemos Bitcoin. ¿Y qué vamos a hacer los que no han comprado, los que por alguna razón no han comprado? Perfecto. En esta zona, ustedes saben que yo en zonas altas, yo no compro. Hay que compre otro. Porque ahora todo el mundo te va a decir que 100 mil, 120 mil, 80 mil, que nos vamos a la luna por la noticia. Porque alguien dijo, porque alguien... Y sé que hay una noticia, ya sé, sabemos, muchos de los que somos inversionistas de Bitcoin, sabemos que El Salvador ha adquirido a Bitcoin como moneda legal en su país. Pero a nosotros los traders no nos interesa eso. A nosotros lo que nos interesa realmente es el próximo movimiento en el gráfico que estamos viendo, que es el gráfico de 4 horas. Y yo personalmente estoy esperando, cazando el precio para entrar en short. Ahí donde está, yo no compro. Hay que compre otro. Todavía tenemos fuerza en la dirección anterior. Es decir, fuerza alcista. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que creo que va a pasar en el gráfico de Bitcoin? Es que apenas este movimiento se debilite y te confirme una direccionalidad bajista en el monitor, entonces se va a confirmar una divergencia bajista, lo que te estoy haciendo en pantalla. Es un patrón que no tenemos todavía, pero es probable que ese sea el patrón que vamos a ver para las próximas horas. Y que yo personalmente, cuando yo tenga una direccionalidad bajista y tenga esa divergencia bajista confirmada, esto va a ser un retroceso. ¿Para dónde? No sabemos. Lo más probable a esta zona. Lo más probable es que sea a esa zona. Entonces, yo ahí no compro. La compra era abajo. La oportunidad de tú agarrar ese movimiento fue aquí. El rebote alcista que hablábamos desde el lunes anterior, cuando estábamos en esa zona, que todo el mundo lo mandaba a 20.000. Yo te decía, ojito, porque ya estamos en la parte baja del rango. ¿Por qué quieres shortear ahí? ¿Por qué no shorteas aquí arriba? En caso de que vayas a shortear. ¿Por qué quieres shortear en la parte baja, donde las personas van a empezar a comprar, porque estamos en un rango en gráfico diario, en gráfico de 4 horas? Esto es un rango que ya está bien desarrollado ya. Por mi parte y junto a mi comunidad, estamos comprados desde hace rato. Nosotros compramos aproximadamente 35 mil, 36 mil, aproximadamente ese es el precio. Y yo lo que mandé hoy en mi comunidad privada es esto que ves aquí. Después de tener paciencia, el precio ha tocado los 40K otra vez. Entonces nosotros lo que haremos es colocar el stop a precio de entrada. Así estaremos cuidando nuestra inversión. Y listo. No hay más nada que hacer. La señal estaba dada de compra desde hace tiempo atrás, desde que estábamos en esta zona. $37.000, $36.000, $34.000 fueron mis zonas de compra. Lo que yo hago es proteger y ahora que el precio haga lo que tenga que hacer. No me voy a dar mala vida. Si me saca precio de entrada, yo no voy a perder, pero prefiero proteger primero mi capital. Y más nada. Que el precio haga lo que tenga que pasar. Solo te digo una cosa y vuelvo y te repito. Aquí donde está, yo ni mi comunidad vamos a comprar ahí. Si se va para arriba y llega a 44 mil, 45 mil, vamos a estar ganando más lo que ya estamos comprados. Perfecto.
pero en un gráfico de 4 horas, que este gráfico es para ya, eso es para mañana. Mañana va a estar resuelto esto. Ahí yo tengo que tener cuidado porque se puede formar una divergencia bajista. Divergencia bajista. Y esas divergencias, ustedes ya las conocen y saben que tienen su proceso y siempre se dan. Siempre, siempre las probabilidades son positivas para eso. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, ahí yo no compro. Más bien estoy pensando, esperando confirmaciones para operar a la baja, para operar el short, una vez que se forme la divergencia bajista. Bien, vamos a pasarnos a un gráfico diario. Este es el gráfico diario de Bitcoin. Ustedes saben que una vez que teníamos la debilidad bajista, después de este movimiento que hubo, que rompió las medias móviles hacia abajo, y yo vi que se detuvo el precio, yo te decía, a partir de aquí vamos a tener un rebote alcista a la media para seguir cayendo. Solo que el precio se ha metido en un rango. Y después de tanto tiempo, ya tenemos ya casi 3 semanas esperando, ya hoy se está viendo el resultado. Ya estamos tocando los 40.000 otra vez, después de tanto tiempo. Y es lo que te digo, nosotros los que estamos en el grupo privado, en mi comunidad privada, ya compramos hace semanas atrás y lo que hacemos es proteger a precio de entrada. Lo más probable en un gráfico diario, después del retroceso que va a tener, que te estoy diciendo, en el gráfico de 4 horas, lo que vamos a tener, la probabilidad más alta es que el precio vaya a tocar la media marrón, se vaya a encontrar la media marrón para seguir cayendo, que es lo que hemos proyectado desde hace semanas atrás. Esto no es nuevo. Esto es lo mismo que hemos seguido hablando desde semanas anteriores. Solo que a Bitcoin hay que tenerle paciencia. Y ahí está. Ahí vamos subiendo ya, como quien dice. Pero en el gráfico de 4 horas, ojito. Porque a partir de aquí vas a ver quizá un movimiento hacia abajo para después seguir subiendo. Pero no te confundas. Es depende de las temporalidades que lo estemos viendo. En el gráfico de 4 horas, el pequeño retroceso que va a tener hasta aquí va a ser la oportunidad de comprar más. Solo que no hay que adelantarse. Yo personalmente, junto a mi grupo privado, tengo pensado, apenas se dé la debilidad en el monitor, shortear esto. Después vemos cómo cae y cuando caiga vemos si compramos otra vez o si operamos long. Sencillo. No hay que complicarse la vida con Bitcoin. Las otras criptomonedas tienen el mismo patrón. Algunas no han hecho ese rebote que ha hecho Bitcoin. Por lo tanto, vamos a analizarla. Vamos a ver si hay alguna que podamos operar que no tenga ese mismo patrón de Bitcoin. Bien, saco aquí mi cuaderno. Déjenme en el chat que quieren que analicemos. Si tienen una duda con Bitcoin, déjenmela saber. Vamos a ver. Estoy viendo
la grabación, el en vivo desde mi teléfono y se queda pegado. No sé si ustedes me están viendo bien. Confírmenme en el chat para ver si se ve bien, si se escucha bien. Pero vamos continuando, que igual va a quedar grabado este en vivo. Isaías dice, se ve al pelo. Bien, entonces vamos a seguir. Si no tienen duda, vamos a seguir con las demás criptomonedas. Vamos a ver a Ethereum. Y seguimos. Esto es lo que yo comento. Algunas criptos, la mayoría, todavía no ha tenido el desarrollo que tiene Bitcoin. Y no estoy seguro de que vayan a subir. Porque yo les he explicado a ustedes que cuando Bitcoin cae, cae todo. Pero cuando Bitcoin sube con fuerza, como esas dos velas que tienen 4 horas Bitcoin, se las mostré a minutos antes, las otras criptos lo que hacen es quedarse en rango. Cuando Bitcoin sube con fuerza. ¿Por qué? ¿Y por qué razón es eso? Porque todas las personas sacan su dinero de donde los tiene, de las otras criptos, y lo meten en Bitcoin. Por una noticia, por algo fundamental, XY, no sabemos, pero pasa así siempre. Y tengo ya varios tiempos viendo que pasa, siempre sucede eso. Bien, para Ethereum yo te lo dejo alcista. Lo único malo es que tiene que romper con fuerza esta zona. Ahí donde está, es una zona de indecisión porque es el donde está el mayor volumen. Pero yo te lo dejo alcista. Mínimo hasta los 2800 aproximadamente, que es la parte alta. Déjame marcártela por aquí. Hasta ahí. Bien. XRP, déjenme en el chat si quieren que analicemos alguna en específico para verla. XRP, gráfico de 4 horas. Mientras esté el precio por debajo de la media marrón y también esté por debajo del perfil de volumen importante, este rebote que tuvo es para seguir cayendo. Sin embargo, yo soy optimista. Yo te lo voy a dejar para arriba. Porque puede que tenga lo que ya está haciendo Bitcoin, que es el rebote. El rebote que hemos estado esperando. Para acá. Cuando llegue ahí, seguramente es para seguir cayendo. Pero ese es el próximo movimiento que podemos tener. A ver, dame un momento. Listo. Listo, todo bien. Yo creo que al final las criptos van a acompañar el movimiento de Bitcoin. Pero hay que buscar patrones con confirmación. De todas maneras, las compras estaban en la parte baja, con el patrón conocido, direccionalidad alcista, pendiente negativo. Aquí, donde estamos ahorita, es donde la cosa se pone difícil. ¿Por qué se pone difícil? Porque los que compraron aquí van a empezar a tomar ganancia en esta zona. Es donde tus probabilidades empiezan a cambiar. Bien, vamos a seguir. ADA, mismo patrón, vámonos de ahí, lo mismo. Litecoin, también mismo patrón. LINK tiene el mismo patrón. Vamos a ver si encontramos algo distinto.
Mismo patrón, EOS tiene lo mismo, todas tienen lo mismo. El único que está diferente en esta ocasión es el gráfico de Bitcoin. Las demás, las compras fueron por la parte baja. Aquí. ¿Por qué aquí? ¿Porque somos adivinos? No, sino que tenemos direccionalidad alcista con una pendiente negativa que me dice a mí que la fuerza anterior ya terminó. Por lo tanto, viene una recuperación para seguir cayendo. Vamos a ver, tenemos a DOT. Este es el movimiento que yo estoy hablando. Vean a DOT. Bien, vamos a estudiar, vamos a estudiar. Vamos a ver, vamos a buscar Ethereum. A buscar a Ether. Y lo vamos a ver en gráfico de 4 horas. Ok. Yo creo que así se va a entender la idea de lo que le quiero hacer llegar hoy. De qué criptos podemos filtrar para operar. Esta zona que te estoy redondeando es donde está ahorita Ethereum. Y DOT estaba así hace horas atrás. Y ahora mira cómo ha roto esta zona y está subiendo. Ahora, ¿qué va a pasar con Ethereum? Es lo que tenemos que resolver. Es la zona donde tenemos que tomar decisión si no hemos comprado criptos. Ver si nos incorporamos en alguna cripto. Que no sea basura, que sea de volumen. ¿Se entiende la idea? Vean como DOT que tengo al lado izquierdo. Miren cómo subió. Y Ethereum todavía no ha hecho ese movimiento. Pero con este patrón que está aquí, direccionalidad alcista, con una pendiente positiva, esto tiene fuerza para seguir subiendo. Lo que pasa es que el riesgo es alto. Ese es el problema. Ese es el problema. Ok. Vamos a seguir. DOT ya hizo el movimiento que algunas van a hacer. Uni, por ejemplo. Está como las demás, no ha hecho el movimiento que ha hecho DOT. Phil, AVE. Las demás están igual. Hay que tomar decisiones y buscar la que esté mejor. Vamos a revisar otras criptos que tengo aquí en otro listado. Como por ejemplo esta que están aquí. Iota está por debajo de la media. Es que el riesgo que tú tienes, el riesgo que tenemos con las criptos, es que está por debajo de las medias y por debajo del volumen importante. Yo quiero ver que rompa con fuerza, apoye y nosotros compramos para arriba. Pero ahí está complicado. Es lo que no me cuadra todavía para comprar criptomonedas. Este es Monero XMR, me gusta un poco más porque está por arriba del volumen importante.
SEP no me gusta, BNB está por encima, va bien, NEO. Yo creo que me quedaría con Ethereum. Vamos a revisar de nuevo Ethereum porque es la que más me gustó. Creo que se puede operar algo de Ethereum. Vamos a revisarle aquí a profundidad. Ethereum. No, yo creo que no. Vamos a verla en una hora, a ver si vemos un gatillo. Creo que queda arriesgado. Vamos a ver a Bitcoin en gráfico de una hora. En Bitcoin, en gráfico de una hora, o sea, una temporalidad más baja, que esto va a ser rápido, si el precio termina de tocar el punto cero y el precio se mantiene en este rango como lo ha hecho, se va a encontrar con la media marrón y esto es para operar hacia arriba. Este es en gráfico de una hora, pero no los quiero confundir. Bien, entonces, con las criptos, por ahora no. Está en zona de decisión, yo creo que no es recomendable. Bueno, en realidad yo no recomiendo aquí comprar o vender o qué hacer, pero yo no compraría criptomonedas todavía. Porque cuando Bitcoin, que es donde estamos ahorita, el gráfico que te estoy mostrando, haga lo que te proyecté, que se debilite en esta zona, te haga una direccionalidad bajista, vas a ver una divergencia que va a repercutir en el precio. Y créeme que ahí sí las otras criptos se van a mover para abajo. Entonces no. Vamos a esperar el retroceso de Bitcoin. Personalmente lo voy a shortear. Y cuando estemos aquí vemos cómo cae, cómo apoya en esta zona importante. Para ver si definitivamente el precio va a seguir subiendo. Pero ahí no. Amigos, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube, darle seguir también a este canal de Twitch, donde vamos a estar lunes y jueves. Y en el canal de YouTube van a quedar grabados estos streaming y también estoy subiendo y voy a estar subiendo videos con información de trading, de economía, sobre Bitcoin, para principiantes más que todo. Para los que quieran iniciar en esta carrera del trading y de las inversiones. Bien, me voy a pasar ahora sí, para no perder mucho tiempo. Ya llevamos 30 minutos de streaming. Espero que lo de Bitcoin haya quedado claro. Si tienes duda, déjame en el chat. Los primeros minutos no pude ver lo que me escribieron, porque no sé por qué desde el panel de control se quedaba pegado. Pero seguimos. Bien, vamos con las materias primas. Bien, vamos a empezar con el platino, las materias primas, el mercado de futuros. Este es el platino, gráfico de 4 horas. El jueves, claramente, yo te lo dejaba totalmente alcista, como un rebote alcista, porque estábamos en esta zona aproximadamente. Y te comenté también sobre este retroceso que iba a tener para hacerte dudar para después irse.
te lo voy a poner aquí en YouTube, que queda grabado los videos, para darle seguimiento y actualizar. Mira aquí cómo cae, retrocede y se va, cae, hace un intento, se baja otra vez y va. Entonces seguramente aquí, que ya cayó, aquí dice, aquí tú, mucha gente entra aquí porque piensa que ahora sí se va, pero después le baja un poquito y le da miedo. Pega ese nervio. Por eso es bueno calcular los stop loss muy bien. Entonces yo creo que puede hacer lo mismo por acción del precio, hombre, no estoy adivinando nada. Apenas caiga aquí y tengas el patrón con un ADX en negativo, entonces para arriba, se puede operar. Yo creo que... Ahí lo tenemos ya desarrollado en su totalidad el análisis del jueves. Recuerden que cuando tú analizas en gráficos de 4 horas, tú lo que haces es proyectar el precio para 24, 48 horas. Eso fue el jueves cuando yo te decía que estábamos aquí y que seguramente van a darte un retroceso para hacerte dudar, pero después al final vas a tener la razón porque el patrón que tienes es el correcto, es el que estaba en pantalla. Clarito. Es que ya sabemos nosotros los movimientos que hace el mercado y eso es lo que yo quiero proyectarle a ustedes. Y que estudien aquí conmigo y que veamos los patrones que nos dan la entrada y salida en nuestros trades. No se trata de adivinar, se trata de ver las probabilidades más altas. Y en el platino llevamos una tendencia bajista en gráfico de 4 horas, clarísima, y está bonita. De aquí esto es para abajo otra vez. Hasta que nos rompa, apoya y nos vamos. Sencillo. Seguimos. Listo con el platino. Vamos a ver. Tenemos al oro. El oro te lo dejo alcista. Te lo he dejado alcista desde hace rato ya en el gráfico diario. Pero aquí en el gráfico de 4 horas podemos encontrar un buen gatillo. ¿Por qué? A partir de esta zona, que tenemos esta caída, el precio se recupera. Y tenemos un valle bastante grande aquí. Luego, después, tenemos otra caída, pero tenemos un valle más pequeño. ¿Qué significa esto? Una divergencia alcista. Te expliqué anteriormente la divergencia bajista que se puede formar en Bitcoin, y aquí tenemos con confirmación lo que es una posible divergencia alcista. A partir de aquí tenemos este patrón aquí. Vamos a subirte esto un poquito más para que lo veas. Estas divergencias, bien sea alcista, bajista o en la temporalidad que lo vayas a ver, tienen su desarrollo y funciona muy bien. Entonces aquí podemos operar un rebote alcista para seguir cayendo. Pero ojito, porque en el gráfico diario del oro nosotros tenemos claramente una tendencia alcista. Entonces, esto que se está formando aquí es un buen gatillo. Entonces te lo dejo igual que como en el platino, te decía el jueves, quizá vas a ver un retroceso para acá, te va a dar miedo. Y después se va a ir el precio. ¿Y por qué sucede eso? Te explico este patrón. Porque todavía tenemos un ADX, que es el que me mide la fuerza, en positivo. La fuerza de este movimiento bajista todavía puede caer un poco más. Aquí se recupera un poco, pero puede caer un poquito más. Hasta que la ADX no se me gire a la baja, entonces yo no tengo la confirmación exacta. Pero a partir de ahí donde está, podemos empezar a especular sobre el oro.
de que va a tener una recuperación, como la tuvo aquí. Una vez que tienes direccionalidad en el ADX en negativo, tienes una direccionalidad en el monitor hacia arriba en positivo, es decir, alcista, después de una caída te indica que la fuerza ya ha terminado. Ya no hay fuerza para caer más, o por lo menos no va a caer con tanta fuerza como cuando tenía el ADX en positivo, cuando había fuerza, cuando había volumen. Por lo tanto, se viene una recuperación para seguir cayendo, recuperación para seguir cayendo y recuperación para seguir cayendo. Y así se operan los rangos y así se operan esos rebotes alcistas. No es fácil, pero sí es sencillo. Solo que hay que esperar el patrón con confirmación. Mientras más confirmaciones tenga, es mejor. Y si eres nuevo en el mercado, tienes que esperar las mayores confirmaciones que puedas. Y después, poco a poco, con el tiempo, vas a ir arriesgándote un poquito más. Te puedes adelantar en algunas ocasiones, pero siempre midiendo el riesgo. El oro te lo dejo alcista. Cuando la ADX se gire a la baja, vas a ver esto por aquí. Listo. Vámonos del oro. Tenemos el gas. El gas tiene fuerza alcista. Esto va a seguir subiendo más. Por lo tanto, cada retroceso que vayas a tener en el gas es para comprar más. Aquí uno. Aquí tienes otro. Aquí tienes otro. Cuando retroceda a la media móvil, es para comprar más. Vamos a ver el gráfico diario, que tenemos información aquí. Gráfico diario del gas. Los que ya me conocen saben que en un gráfico diario, cuando tenemos este patrón, no me meto ahí yo. No hago nada ahí yo. Si no compro abajo, cuando estaba en 2,5 de dólar, ¿por qué voy a comprar ahora que está en 3,335? No tiene lógica. Y mucho menos llegando a los puntos donde los inversionistas, donde la masa, donde la mayoría, lo que ha hecho es vender. Después que retroceda, ahí sí es conmigo de nuevo. Bien, vámonos del gas. Nos vamos del gas, vámonos con la plata. Y con la plata el movimiento está marcado. El movimiento que te dejé proyectado el jueves antes de que pasara era este. Que miraras el rango en que se ha metido y miraras la dirección bajista que ha hecho y el precio no ha caído. Te decía, cuando el precio toque el punto cero y el precio siga en este rango, lo que va a hacer es para arriba, y mira cómo siguió la flecha, para arriba. Te marqué hasta la zona, quedó excelentemente bien dibujado. Ahora vamos a actualizar ahora, porque en el pasado, ya eso no nos sirve a nosotros si no lo operamos. Estamos teniendo otro retroceso, la volatilidad. Hay que tener cuidado con la plata porque ha tomado volatilidad. Pero cada retroceso que tenga la plata es para comprar. Yo te lo dejo alcista totalmente. Vamos a verlo en gráfico diario.
Bueno, aquí está para analizarlo a profundidad. Este es el gráfico diario de La Plata. Vamos a ver. Zonas altas, no. Pero la diferencia de este patrón a otro es lo que te he dicho de cuando el precio se mete en un rango con una direccionalidad bajista, como la que ves aquí en la parte baja en el MACD. A partir de aquí que se te cruza el ADX, se te cruza no, se te gira a la baja, que se termina la fuerza alcista, sumado a eso tienes una direccionalidad bajista. Yo lo que hago es, si compré abajo, cancelo operaciones, o si lo estoy viendo en ese momento, no entro en compra. Pero cuando el precio va avanzando y lo que hace es meterse en un rango y no caída, y la direccionalidad del MACD se desarrolla y llega al punto cero, entonces tú puedes empezar a especular que hay una presión compradora y que esto fue una pauta plana de continuación alcista. Por mi parte, te lo dejo alcista. Tenemos direccionalidad alcista, pendiente negativa. El ADX se está cruzando, está a punto de cruzarse por el punto 23. Por lo tanto, tengo todo para pensar de que esto es para arriba. Porque estamos también por encima de las medias marrón, es una tendencia alcista, y estamos por encima del volumen importante del BPVS. La plata la voy a anotar aquí. Gráfico diario. Porque seguramente lo vaya a operar yo. Vamos a verlo en 4 horas. Vamos a devolvernos al gráfico de 4 horas en La Plata. A ver. Este es el gráfico de 4 horas. En el gráfico de 4 horas, lo que hay que tener es paciencia. ¿Qué tipo de paciencia me vas a preguntar? Bueno, que se termine de desarrollar este valle verde, toque el punto cero, seguramente se va a hacer un valle rojo. Cuando se te gire a la alza, ese va a ser el gatillo de compra para ese trading en el gráfico diario. Si el precio se mantiene en esta zona en las próximas horas, no dudes que esto va a ser para arriba, porque ese rango va a romper y va a romper con fuerza. Estamos en la zona donde nos arriesgamos, la zona de donde hay que tomar decisión, porque no siempre nos vamos a quedar fuera del mercado esperando a ver qué va a pasar. Pero sí hay que tener cuidado. Esto. Bien amigos, hemos llegado al final de este streaming. Muchas gracias por su atención, gracias por estar aquí. Recuerden, si eres nuevo en este canal, dale seguir para que te notifique cuando estemos en línea los lunes y los jueves. También en mi canal de YouTube, Germán Tazón, si puedes ir para allá, suscribirte, ver los videos, darle me gusta, me vas a ayudar bastante a apoyar en este proyecto, me vas a ayudar bastante con los algoritmos para que lleguen a más personas. Y no olvides seguirnos en Criptocambio 5.0 en Instagram y Germán Tazón en Instagram. Servicio de remesas internacionales, servicio de compra y venta de criptomonedas, de Bitcoin, de Ethereum y también servicio de señales de inversión. Muchas gracias, espero que sigan pasando una feliz noche. Nos vemos el día jueves para darle seguimiento a la proyección que le hemos dado al precio. Hasta pronto.